Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Milu Bertis de México y en esta ocasión vamos a hacer una hermosa blusa que ya tiene mucho tiempo que tengo ganas de hacer y por alguna circunstancia la he dejado, pero ahora estoy lista para iniciarla y tengo estos cinco bellos colores: rosa tierno, amarillo, morado, verde jade y color fucsia. Los voy a combinar, aún no sé el orden que les voy a dar. Pero estos son los colores que quiero utilizar. Esta es Hilaza Armonía. Son unas bolitas de 100 gramos cada una. Esta hilaza es fina, no es gruesa. Tiene aproximadamente 1 milímetro de grosor, 1.5 más o menos. Yo voy a utilizar un gancho de 3.5 milímetros. Voy a utilizar primero el amarillo. El amarillo me gusta mucho, es un color que da mucha vida. Empezamos con el nudo de inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Entro en la primera cadena y hago un punto deslizado. 1, 2 cadenas. Entro en el círculo y hago un medio punto alto. Cargo el gancho, vuelvo a entrar al círculo y saco todas las hebras juntas. Cargo el gancho, entro en el círculo y saco todas las hebras juntas. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, ya tengo 12 medios puntos altos. Entro en la segunda cadena y cierro con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Cargo el gancho, salto un espacio, entro al siguiente, hago un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Salto un espacio, entro al siguiente. Aquí estoy saltando 2 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Salto un espacio, entro al siguiente. Salto 2 medios puntos altos. En esta vuelta voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos separados por 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Entro en la tercera cadena y cierro haciendo un punto deslizado. Para llegar a este espacio voy a entrar con un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas, entro en el mismo espacio, hago un punto alto, otro punto alto. 1, 2 cadenas, entro en el mismo espacio, 1, 2, 3 puntos altos. Dentro de este espacio me va a quedar un abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Voy a separar con una cadena, entro al siguiente espacio y voy a hacer lo que hice de este lado, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, una cadena de separación y continuamos hasta que terminemos la vuelta. Hacemos la cadena de separación, entramos en la tercera cadena y cerramos
con un punto deslizado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once cadenas. Cargo el gancho dos veces, entro en el espacio de cadenas y hago un punto alto doble. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cargo dos veces, entro en el último punto alto cargo dos veces, entro en el primer punto alto, saco dos, dos, dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas, cargo dos veces, voy a entrar en medio del abanico. Así vamos a seguir la secuencia. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entro en el último punto alto. Una, dos, voy a entrar en el primer punto alto. Lo voy a repetir. Saco dos, dos, dos. Para terminar la vuelta, entramos en la cuarta cadena. Una, dos, tres, cuatro. Aquí hacemos el punto deslizado. Vamos a deslizarnos a esta cadena. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cadenas. Cargo dos veces mi gancho. Antes del punto alto entro en esta cadena. Y aquí hago un punto alto doble. Cargo dos veces, entro una cadena después del punto alto y hago otro punto alto doble. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cargo dos veces, entro en la cadena anterior al punto de base, al punto alto. Cargo dos veces, entro una cadena después de este punto alto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cargo dos veces, entro una cadena antes de llegar al punto alto. Aquí mismo cargo dos veces, entro una cadena después. Así vamos a continuar hasta que terminemos toda la vuelta. Aquí nos deben de quedar 12 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cerramos en la cadena número 4. 1, 2, 3, 4. Como son dos partes iguales, la espalda y el delantero, sugiero que hagan al mismo tiempo las dos. Voy a continuar con el color fucsia. Ustedes lo pueden hacer del mismo color o pueden combinar también
como ustedes quieran hacerlo. Aquí voy a hacer una, dos, tres cadenas. Uno, dos, tres puntos altos y con las cadenas de inicio ya tengo cuatro puntos altos. Una cadena, uno, dos, tres, cuatro puntos altos. Voy al siguiente espacio y aquí vamos a hacer lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro puntos altos, una cadena, uno, dos, tres, cuatro puntos altos. Así vamos a hacer en cada espacio abanico de cuatro puntos altos, una cadena, cuatro puntos altos. Llego al final de la vuelta, hago la última cadena y entro en la tercera cadena, hago un punto deslizado. Voy a iniciar con dos cadenas y entro en cada espacio para hacer medio punto. Uno, dos, tres, cuatro. Ya estoy en el centro donde tengo la cadena de espacio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas. Voy a entrar en el primer espacio de estos cuatro puntos altos. Entro en el primer espacio, hago medio punto. 1, 2, 3. Voy a llegar a este espacio con medios puntos. 1, 2, 3, 4, 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20 cadenas. Entro en el primer espacio, hago medio punto, otro medio punto y otro medio punto. Así vamos a continuar. Seguimos con medios puntos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entro en el primer espacio. 1, 2, 3. Hago los últimos 3 medios puntos. Y voy a hacer un punto deslizado para terminar esta vuelta. Hago dos cadenas. Uno, dos, tres medios puntos. Voy a cargar mi gancho y voy a entrar en este espacio. Y aquí voy a hacer 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voy a completar hasta tener 30 puntos altos. Tengo 14, 15, ya tengo los 30 puntos altos, los voy a recorrer. Y voy a hacer un medio punto, saltando 1, 2, en el tercer espacio hago aquí medio punto. Dos medios puntos y entro aquí para hacer 30 puntos altos. Aquí hice ya el último pétalo, los 30 puntos altos. Salto estos dos espacios y hago aquí medio punto. Voy a empezar a trabajar para llegar aquí al primer punto alto. Empiezo a deslizar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya estoy en el primer punto alto. Voy a hacer deslizados hasta llegar a este punto. Vamos a contar aquí 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. Y en este, que es el número 10, aquí voy a hacer, hasta aquí voy a llegar con los puntos deslizados. Aquí me deben quedar 9 y todos estos los voy a hacer en deslizado para llegar a este punto donde puse el marcador. Voy a empezar a contar los puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Este pétalo lo voy a unir con este que está a un lado. Y aquí voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el 10 pongo un marcador.
Para unir este pétalo con este vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y donde tengo el marcador voy a hacer medio punto. Voy a quitar el marcador. Voy a hacer medios puntos hasta llegar al otro lado, a este mismo nivel, y para eso voy a contar de este lado los puntos altos. Aquí tengo el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en el 10 pongo el marcador. Para llegar a donde está el marcador, voy a hacer punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos deslizados. Quito el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el 10 pongo un marcador. Estas 6 cadenas las voy a unir donde tengo el marcador con un medio punto. Así vamos a unir todos los pétalos. Voy a contar los puntos, 9, y en el 10 pongo el marcador. Voy a llegar con punto deslizado. Y de aquí a acá voy a hacer otra vez la unión, contando aquí mis 9 puntos y en el 10 poniendo el marcador. Vamos a unir todos los pétalos. Ya tengo unidos todos los pétalos, me falta solamente este, que es el último. Hago las 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí en este espacio hago el medio punto. Aquí voy a finalizar con este color. Voy a continuar con el color rosa. Hago el nudo de inicio. Aquí tengo 12 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a dejar 4, 1, 2, 3, 4 en este espacio. Voy a entrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Cuento 1, 2, 3, 4. Entro y hago medio punto y formo un arco con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Entro en este espacio. Hago un punto alto, una cadena, un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuento aquí 1, 2, 3. En el cuarto espacio entro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4.
Hago aquí medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cargo mi gancho. Entro en este espacio. Hago un punto alto. Una cadena. Un punto alto. Así voy a continuar haciendo un arco, una V, un arco, una V, separado por 6 cadenas. Arriba del pétalo va el arco y en el espacio la V. Aquí termino la última V en este espacio. Hago 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termino con un medio punto. Para llegar a este espacio, voy a entrar con puntos deslizados. 1, 2. 1, 2, 3, 4 cadenas. Cargo mi gancho, entro en el mismo lugar y hago un punto alto. Aquí voy a formar mi primera V. Una, dos cadenas de separación. Voy al siguiente espacio de cadenas. Hago un punto alto, una cadena. Un punto alto. Una, dos cadenas de separación. Entro en este espacio, punto alto, una cadena, punto alto, una, dos cadenas de separación, entro en este espacio, punto alto, cadena, punto alto. Una, dos cadenas, voy al siguiente espacio, un punto alto, una cadena, un punto alto. Una, dos cadenas, un punto alto, una cadena. Un punto alto. Una, dos cadenas. Punto alto. Una cadena de separación. Un punto alto. Así vamos a continuar haciendo las V en cada espacio de cadenas y dentro de la V que ya tenemos en estos espacios. Ya hice la última V. Hago las dos cadenas de separación y entro en la tercera cadena haciendo un punto deslizado. Aquí ya tengo mi primera vuelta de V. Voy a contar cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Tengo 48 V. Voy a iniciar la segunda vuelta. Hago un punto deslizado. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y en el mismo lugar, un punto alto. Así nos queda una V. Hacemos las dos cadenas de separación. Vamos al siguiente espacio, un punto alto, una cadena, un punto alto. Dos cadenas de separación, vamos al siguiente espacio dentro de la V.
Hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto. Dos cadenas, vamos a la siguiente V y hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto. Ya tengo aquí la segunda vuelta, vamos a hacer tres vueltas. Si por alguna razón su tejido va encogiendo, entonces cambien al gancho 3.5, este es 3.0. En la tercera vuelta voy a cambiar al 3.5, pero la voy a hacer exactamente igual. Una V, dos cadenas de separación. Esta vuelta la voy a terminar con el gancho del 3 y la tercera vuelta ya la voy a hacer con el gancho de 3.5. Aquí termino la segunda vuelta de V. Voy a cambiar. Entro en la tercera cadena y hago un punto deslizado. Voy a empezar la tercera vuelta con el 3.5. La hacemos igual con 4 cadenas, punto alto, 2 cadenas, un punto alto, una cadena, un punto alto. Cambié el gancho para que no se estire mi tejido, porque en la tercera vuelta ya se iba haciendo así. Entonces, cambiamos el gancho. Si a ustedes les queda bien con el mismo gancho, sigan. Si no, cambien al 3.5. Continuamos. Hacemos una vuelta más con dos cadenas de separación. Termino esta tercera vuelta con dos cadenas y entrando en la tercera cadena para hacer un punto deslizado. Hasta aquí voy a tejer con el color rosa. Aquí hicimos una V, dos cadenas de separación. Vamos a seguir tres vueltas. Yo tengo este ya avanzado con el color melón. No, perdón, ese es color mamey. Así venía la fajilla.